Apoyábamos la nota con el candidato a concejal del socialismo, Rodolfo Lacabane. Habíamos recibido varios mensajes y entre ellos una cantidad de mensajes de Juan Ramos, el candidato a concejal por cumplir, que estaba bastante enojado con lo que estaba escuchando y lo que decía Rodolfo Lacabane. Por eso lo convocamos en la mañana de hoy. Juan, ¿cómo estás, querido? Buen día. Buen día, Danilo, ¿cómo estás? Bueno, arrancando este día, este 12 de octubre, con todo lo que implica, sin duda, no solamente para nuestra historia como continente, como país, también nuestra historia religiosa, y por otro lado, bueno, también cerrando los detalles de lo que va a ser mañana nuestro cierre de campaña. A propósito, contame, mañana van a hacer la cena, ¿verdad? Mañana hacemos el cierre de campaña, las instalaciones del Centro de Comercio, una cena para más de 300 personas, donde, bueno, es una manera de reconocer y agradecer obviamente a toda la gente que nos ha acompañado y que nos acompaña, a todo el equipo humano, a todos los fiscales, a toda la gente que es parte de cumplir, más allá de los candidatos, sino la gente que siempre está, que siempre nos está alentando y a su manera ayudándonos, y bueno, es un esfuerzo más antes de lo que va a ser el domingo 22, en lo cual tenemos muchísimas expectativas, y de cara a eso vamos a seguir trabajando, más allá del resultado que fuere, porque entendemos que la política, justamente la participación política, no es resultista, sino prima la vocación de servicio que uno tiene y las convicciones que uno tiene. Y en esa línea vamos a seguir trabajando, porque es lo que queremos, lo que nos gusta y lo que realmente nos representa, y es la manera de aportar lo que podemos dar para nuestra ciudad, ¿no? No prometemos nunca nada, simplemente lo que hemos prometido es que en caso de llegar vamos a trabajar y vamos a dar toda nuestra capacidad a nuestro pueblo, porque es un poco la manera de volverle a Varadero todo lo que nos ha dado, ¿no? Por medio de nuestra enseñanza, de nuestra formación, de nuestra vida, y que creemos que los jóvenes debemos ser protagonistas, justamente porque siempre se nos ha acusado de ser futuro, pero en realidad somos presentes. Entonces, como somos presentes, queremos estar en este presente y ser partícipes de las decisiones de este presente. Juan, ¿viene Randazzo a la cena? Estamos tratando de terminar eso ya en los últimos minutos de este día, vamos a estar saliéndolo por la agenda de él. Sabemos que están algunos programas de tele convocados, así que estamos viendo la posibilidad de que pueda estar por lo menos un rato acompañándonos, además de otros dirigentes que responden al orden seccional y provincial, que seguramente van a estar también. Es una cena muy importante, que venimos trabajando mucho con todo el equipo humano, con la incorporación de Santiago Barros también, por todo lo que representa para nosotros, el esfuerzo que implica hacer una cena, no solamente en recursos humanos, sino en recursos económicos, y bueno, es una manera de agradecerle a toda la gente que nos está acompañando por medio de esta convocatoria. ¿Qué te molestó ayer de lo que decía Rodi Lacabane, Juan? No, simplemente me parece que en estos tiempos caer a la descalificación política del otro como para impulsar un tema de radio, de debate, me parece que es algo de otros tiempos. Yo al menos nunca caí en la descalificación, o tratar de asociar o ningunear al otro, ¿no? Me parece que las chicanas no sirven de mucho, simplemente van en detrimento de la calidad del que habla, porque el que habla mal de mí, no hay que preguntarle por qué habla mal de mí, sino que se mire un poco a él, ¿no? La mirada retrospectiva. A mí ayer escuchaba que me asociaban a la gestión anterior, en la cual organicé el festejo de los 400 años de la ciudad, y no me arrepiento, lo volvería a hacer mil veces porque fue algo para mi pueblo, y la verdad que dejamos todo, pusimos todo, y era un hecho histórico del cual me emocionó y me enorgullece haber sido parte, pero simplemente participé en una gestión cultural, tal vez en un lugar no protagónico, y del cual no me arrepiento, lo volvería a hacer, al igual que la participación y organización de nuestro festival mayor, porque soy varaderense y me siento varaderense y tengo sentido de pertenencia de mi pueblo, y volvería a hacer estas cosas que son representativas de Varadero mil veces. Yo la verdad que eso lo tengo así, pero yo nunca cambié ideología, nunca tuve vaivenes políticos, siempre he tenido a lo largo de mis 29 años prácticamente una coherencia ideológica, siempre estuve en el mismo partido, sigo en el justicialismo, y no todos pueden decir eso, Danilo, en estos tiempos donde la coherencia ideológica se cambia más rápido que lo que nos cambiamos la remera para dormir. Me parece que podés criticarme por lo que sé, yo acepto las críticas,
porque justamente las críticas me hacen crecer como persona, sí, y me enriquecen para el debate. Lo que no me gusta es el ninguneo, el chicaneo, no, no, yo no entro en esa, no lo hago, entonces como yo no lo hago, no quiero que me lo propicien, porque uno tiene otra manera de comportarse y manejarse la vida. Entonces me parece que de una persona adulta, de un candidato que la verdad que ha dejado mucho que decir en cuanto a coherencia ideológica, que me venga a cuestionar a mí con esas cosas, me parece que no da la circunstancia, no es el momento, y creo que la gente quiere soluciones, quiere que les llevemos propuestas, soluciones, y no chicaneos y descalificar al otro, porque realmente eso me parece que demuestra solamente mediocridad. Juan, ¿por qué decís que deja mucho que desear en cuanto a lo ideológico? Porque es una persona que hace 20 días propiciaba a la gente que vota el socialismo y hoy le pide que corte boleta o que vote otra lista. Entonces me parece que qué tipo de coherencia o respeto ideológico se manifiesta en esa actitud. No hay ninguno, me parece que no me pueden venir a criticar a mí cuando hace 20 días le decía que vote una lista y yo le hice que corte la boleta. Entonces me parece que a las claras está dejando ver la poca coherencia o convicciones presentes que hay. Si el afán solamente es de llegar, me parece que no es justamente la función de la política eso, ¿no? No hay que llegar por llegar, sino que hay que mantener un proyecto, una convicción y mantener los ideales. Uh-huh. Eso me parece que es lo que tiene que primar. Si no, ¿qué seriedad le podemos transmitir a la población, al votante, si hace 20 días le decíamos una cosa y le decimos otra? Uh-huh. Ese es el resultado que fuere, uno tiene que mantener las convicciones, porque es lo que nos mantiene en la línea y lo que nos da confianza ante el votante, y eso es lo que uno hace. Y esto está bien, mirá vos, la reflexión la está planteando justamente un joven, que ayer justamente con la descalificación que se hacía, era descalificar a la juventud, y creo que a la juventud no hay que descalificarla más, hay que dejarla ser parte, hay que dejarla ser protagonista, porque realmente somos jóvenes, tenemos ganas, y yo me he formado durante mis 29 años de vida, no hubo un año que nunca haya dejado de estudiar, de formarme, de participar, y quiero darle toda mi capacidad a mi ciudadanía. Y me he formado para eso y quiero doblar la varadero un poco de todo lo que me ha dado. Y por eso participo con todo el grupo humano que me acompaña, y hoy no solamente los candidatos, sino toda la gente, que son muchísimas personas que integran el espacio Cumplir y que tienen ganas de que haya una verdadera oposición y que el voto útil en este caso sea un voto útil a los que cumplen, a los que mantienen las convicciones, a los que han mantenido la línea de trabajo, y no los que han salido 3 meses ante una elección, como muchos que hoy son candidatos. Entonces la gente creo que va a valorar eso, lo está valorando, me lo demuestra en la calle y me lo manifiestan continuamente. Porque el 10 de diciembre de 2015 muchos tal vez tomaban otro camino, se dedicaban a otra cosa y nosotros seguimos a la calle y redoblamos la apuesta y planteamos la creación de un proyecto político. Uh-huh. Cuestionado, ninguneado, chicaneado por muchos, pero siempre nos mantuvimos en ese camino y hoy lo estamos demostrando con esta propuesta que tal vez por muchos fue descalificada porque es una propuesta joven, una propuesta nueva, porque no cedimos ante las presiones y mantuvimos nuestras convicciones. Bueno, pero sería ilógico cuando Rodi dice ayer de que o destaca que la mayoría de los integrantes de su lista son jóvenes. Y bueno, habría que planteárselo por qué califica una lista joven entonces. Además, que me diga que yo soy parte de la vieja política, ¿de qué vieja política? ¿De la que él también, de la que él fue parte y pactó para ser presidente del Consejo Deliberante? ¿De esa vieja política me plantea? ¿O dónde está la coherencia ideológica entonces que me plantea? Eso es lo que tiene que rever antes de hacer una crítica al otro. Hay que ver si uno puede resistir archivo para criticar al otro. Si no, no hay que hacerlo. No hay que quedar en la descalificación del otro. Me parece que eso no está bueno en estos tiempos. La gente quiere escuchar propuestas. Quiere que le hablemos de inseguridad, como nosotros asumimos el compromiso y nos plantamos ante la sociedad y presentamos el proyecto declarando la emergencia en materia de seguridad. Como asumimos el compromiso y presentamos el proyecto declarando la emergencia vial. Como hemos presentado proyectos acompañando a los adultos mayores con un sistema de botón antipánico. Como hemos presentado ayer un proyecto por la cantidad de casos de adicción que hay en nuestra ciudad para que se cree un organismo de control y un programa de asistencia a las personas con problemas de adicciones en Varadero, que es un problema que hay que poner en la mesa y discutirlo. Como presentamos un proyecto para acompañar y poner en valor a nuestros héroes de Malvinas. Y como hemos presentado cientos de proyectos, como hemos participado en recuperación de espacios públicos, como estamos escuchando a los vecinos todos los días. Entonces nosotros trabajamos en base a hechos concretos, a dar respuestas a los reclamos de los vecinos. No participamos con críticas destructivas ni ninguneo. No queremos llegar al Consejo para prometer cosas que no se van a hacer. Queremos llegar al Consejo para ser la voz del vecino.
quiero que la gente confíe en la juventud y que nos dé lugar, porque por primera vez en la historia, la verdad, hemos pateado el tablero, nos hemos enfrentado a las grandes estructuras de poder y hemos demostrado que podemos hacerlo, que estamos a la altura de las circunstancias y que tenemos la capacidad para hacer una oposición sana, responsable y comprometida con los destinos de Baradero en este año 2017 y en este siglo XXI. Juan, me quedé pensando en lo que dijiste recién de que pactó para ser presidente del Consejo Deliberante. Claro, pero Danilo, eso es obvio, del público conocimiento, que fue así, una persona que además, vos me podés criticar por un montón de cosas, siempre y cuando tenga la coherencia que nosotros hemos mantenido, una persona que en el 2013 estaba con la actual intendenta, que en el 2015 fue parte del gobierno del ex intendente Carossi y que ahora en el 2017 planteó una independencia. ¿Cuál de los tres me habla? ¿El ex hombre de GEMPRO, el hombre del carosismo o el hombre independiente socialismo ahora que ahora pide que corte boleta? Para atacarme está bien, lo puede ser, excepto cualquier tipo de crítica, pero que está a la altura de la coherencia que demanda hacer un tipo de ese tipo de crítica. Yo igual eso creo que a la sociedad no le interesa, es un hecho a remarcar, simplemente me parece que la gente en este momento quiere escucharnos a nosotros plantear propuestas y que le resolvamos el problema a la gente que no le está llegando el basurero a la casa hace 9 días, a la mujer que le robó la rueda de la moto afuera de la salita de primeros auxilios, los vecinos que están viendo si llueve o no porque no van a poder salir de su casa. Esos son los tipos de respuestas y los tipos de reclamos que hay que traer y poner en visibilidad. Darle voz a esos baraderenses que no tienen la manera de hacer los reclamos, que se sienten solos, a la gente que está en las delegaciones que hoy está viendo cómo venir a Baradero porque tal vez no tiene transporte público. Sí. La gente, esos son los reclamos que hay que poner en escena, solucionar el tema de un médico permanente en Santa Coloma, que la gente la mitad del día se queda sin médico, donde hemos llevado nuestro programa de RCP, programa de salud bucal también, a los diferentes barrios periféricos, a las delegaciones, digamos, así haciéndolo, trabajando en Portela junto a Luca Morales, escuchando a los vecinos. Entonces, nosotros venimos con un programa realmente de acciones y propuestas, que no son solamente teóricas, sino que también son prácticas. Y queremos justamente que el debate pase por ese lado, no por descalificar al otro, sino por hechos y acciones. Porque ese es realmente el sentido de que para el que estamos participando, para hacer y para realmente ponernos los problemas de la gente al hombro y luchar con ellos para que se puedan resolver. Juan, ¿vos crees que este va a ser el análisis que haga el elector el próximo 22 de octubre? Sí, la gente está muy cansada de las discusiones sin sentido, del debate político que no lleva a nada, la gente quiere que alguien dé respuesta, que alguien asuma los problemas y que ponga los problemas arriba de la mesa y que no vengan a la política a ser amigos o a hacer alianza o a terminarse los sillones. La gente sabe lo que quiere, Danilo, que se prometa menos y que se haga más. La gente quiere políticos que no roben, que no mientan, que no tengan casos de corrupción, eso quiere la gente. Y uno cuando acepta la función pública sabe que está expuesto a soportar cualquier tipo de crítica, de análisis, y así debe ser, porque uno se expone para que la sociedad decida si uno está o no a la altura de las circunstancias, y uno se expone para... tiene que rendir examen todos los días cuando uno se expone en una función pública, en una campaña. Y nosotros hemos demostrado que estamos en condiciones de rendir más de un examen por día, y que tenemos el compromiso y sentimos la bandera de Baradero, y por eso trabajamos. Juan, querido, te dejo un gran abrazo, gracias por habernos atendido. No, gracias a vos por el llamado, como siempre, por la posibilidad de uno de aclarar las cosas y bueno, que la gente sepa que nosotros siempre vamos a estar trabajando, que vamos a apoyar todo lo que haya que apoyar, vamos a criticar todo lo que esté mal, porque así debe ser, y vamos a llevar el reclamo de cada vecino al Consejo Deliberante que sea necesario, y que si algún vecino quiere que yo me acerque a su barrio, a su casa, puede hacerlo, puede llamarme, puede encontrarme en nuestro local o donde sea, o en alguna calle que siempre me va a ver, y estamos justamente para escuchar a los vecinos trabajando y para que realmente haya una tercera oposición diferente en el Consejo Deliberante. Un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Danilo, hasta luego. Juan Ramos, el candidato a concejal por Cumplir, me parece que el título de esta nota es ¿A qué la cabane le creo? ¿No? Creo que ese es el título de esta nota. Digo, extrayendo lo que acaba de decir Juan Ramos recién. ¿A cuál de los tres la cabane le creo? Dijo. 11:47 minutos, ya venimos. Este es mi...